What's good, my dear language learning master? Welcome to Natural Languages, where you're going to learn how you can learn Spanish or any language while enjoying the process every step of the way. That's right. And today I'm bringing you a new story, but yeah, let's get right into it because I'm going to explain it in Spanish. Yeah, let's go. Entonces, perfecto. La nueva historia, ¿sí? Es la historia de un animal especial, ¿sí? De un lémur periodista. El lémur periodista. Periodista, ¿sí? Es una persona que entrevista a otras personas con el micrófono, ¿sí? O, bueno, un periodista, ¿sí? Muy bien. Y bueno, el lémur Niri es un animal muy especial que estudió en la Universidad de Periodismo de Antananarivo, la capital de Madagascar. ¿Sí? Es un lémur de Madagascar. Perfecto. Y a Niri no le gusta el periodismo tradicional y ha decidido crear un periódico. Periódico, ¿sí? New York Times, Washington Post. ¿Sí? Un periódico online alternativo, ¿sí? Que se llama La Isla de la Comedia. ¿Sí? Y es un periódico en el que Niri escribe noticias inventadas humorísticas. Humorísticas con humor, de comedia. ¿Sí? Muy bien. Y este es su primer artículo en el periódico. ¿Vale? Entonces, en esta serie de vídeos voy a hablar y voy a escribir artículos para el periódico de Niri, ¿sí? Pero artículos, noticias de humor. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, como siempre, al final del vídeo escribe tu comentario, ¿sí? Con tu opinión sobre esta idea, sobre este capítulo específico, ¿sí? Muy bien. Y vamos con el primer artículo de Niri en el periódico La Isla de la Comedia, ¿sí? Noticia número uno. Y este es el titular. El titular, ¿sí? Es que un político recibió un balonazo en la cabeza, balonazo, sí, el balón, sí, pues balonazo, es un golpe con el balón en la cabeza. ¿Sí? Recibió un balonazo en la cabeza jugando al baloncesto, sí, y comenzó a decir la verdad desde ese momento. Sí, correcto. Decir la verdad, ¿sí? Perfecto. Tell the truth. Muy bien. Entonces, el titular es, un político recibió un balonazo en la cabeza jugando al baloncesto y comenzó a decir la verdad desde ese momento. ¿Sí? Bien. Entonces, el gobernador del estado de Massachusetts, Michael Davis, estaba jugando un partido de baloncesto con amigos en una cancha callejera en Boston. ¿Sí? Una cancha, ¿sí? El sitio para jugar al baloncesto, y callejera es en la calle, ¿sí? En la calle, no es un estadio, un polideportivo, no, en la calle. Muy bien. Y en un momento del partido, Michael recibió un balonazo, es un golpe con el balón, ¿sí? Recibió un balonazo en la cabeza y cayó al suelo inconsciente. Al suelo, ¿sí? Inconsciente. ¿Sí? Y cuando se despertó, ¿sí? Cuando se despertó, de nuevo, un minuto después, todos sus amigos no sabían qué decir, porque Porque Michael comenzó a decir la verdad por primera vez en su vida. Sí. Fue un acontecimiento histórico, una situación histórica. ¿Sí? El gobernador de Massachusetts diciendo la verdad. Perfecto. Entonces, nuevamente, John.
Michael y Michael. Michael dijo, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí jugando al baloncesto? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando debería estar, I should be, debería estar en mi oficina pensando en ideas para mentir a los ciudadanos para ganar las próximas elecciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué estoy aquí jugando al baloncesto cuando debería estar en mi oficina pensando en ideas para mentir, to lie, ¿sí? Para mentir a los ciudadanos para ganar las próximas elecciones? Muy bien. Y los amigos de Michael no dijeron nada, nada, porque era la primera vez en sus vidas que escuchaban una frase verdadera, salir de la boca de su amigo. ¿Sí? Perfecto. Y la primera idea de sus amigos, después de unos minutos de reflexión, fue llevar a Michael, no John, al hospital para comprobar que su cerebro funcionaba correctamente, ¿sí? Que no tenía ningún problema. Perfecto. Y en el Hospital St. John's de Boston, no sé si existe un Hospital St. John's en Boston, los médicos, los doctores, ¿sí? Le realizaron diferentes escáneres cerebrales, exámenes cerebrales, y después de varias horas examinando a Michael, el doctor Julian Smith fue a la sala, donde los amigos de Michael estaban esperando, ¿sí? Esperando para explicarles los resultados de los exámenes. Perfecto. Sin embargo, cuando Julian llegó a la sala de espera, ¿sí? Había más de 20 periodistas esperando. También, ¿sí? Más de 20 periodistas esperando también, ¿sí? Porque la noticia era muy importante, ¿sí? Era una noticia importante a nivel mundial. Si es un político que dice la verdad, es un acontecimiento histórico, ¿sí? Entonces, Julian decidió explicar los exámenes cerebrales a Michael en una rueda de prensa improvisada, ¿sí? Una rueda de prensa es un comunicado, una explicación de una persona con varios micrófonos, ¿sí? Diferentes periodistas en los que explica una situación, un problema, una noticia importante, etc. ¿Sí? Muy bien. Y Juan explicó nuestras conclusiones después de realizar los exámenes cerebrales a Michael son las siguientes. Primero, hemos confirmado que Michael es una persona humana, ¿sí? Con sentimientos, problemas, miedos, etc. ¿Eh? Y no un extraterrestre, un alienígena, como habíamos pensado hasta ahora, hasta este momento, ¿sí? Entonces, Michael es una persona humana. Muy bien. Y finalmente, también hemos descubierto que los políticos también tienen la capacidad de decir la verdad. Sí, tienen la capacidad. Pero se les implanta un chip en el cerebro, ¿sí? Un chip en el cerebro, cuando empiezan a trabajar en política. ¿Sí? Entonces, cuando Michael, cuando tenía, no sé, 20 años, y empezó a trabajar en política, le implantaron un chip en el cerebro, ¿sí? Y es un chip en el cerebro que les hace imposible utilizar esta capacidad, la capacidad de decir la verdad, ¿sí? Bien. Entonces, el chip en el cerebro de Michael se destrozó al recibir
El fuerte balonazo, sí, el fuerte balonazo. Jugando al baloncesto, jugando al baloncesto, y por esa razón comenzó a decir la verdad por primera vez en su vida. ¿Sí? Perfecto. Y estas fueron las explicaciones del doctor Julian Smith, unas explicaciones más sencillas, más simples de lo que mucha gente pensaba, ¿sí? Porque mucha gente tenía diferentes teorías, como que Michael y los políticos eran de origen alienígena, ¿sí? Que Michael dijese la verdad era un milagro, ¿sí? Etcétera. Había diferentes teorías, ¿sí? Pero la explicación real es un poco más simple, ¿vale? Y bueno, en el futuro continuaremos informando, ¿sí? Cuando tengamos más información sobre el increíble caso de Michael Davis, el político que comenzó a decir la verdad por primera vez en su vida después de recibir un balonazo jugando al baloncesto, ¿sí? En una cancha callejera de Boston. Perfecto. Muy bien. Pues esta es la primera historia en el periódico La Isla de la Comedia, ¿sí? De Niri, el lemur periodista, ¿vale? Y nada, como decía, escribe tu comentario en la sección de comentarios, ¿sí? Con tu opinión sobre esta idea, sobre el episodio de hoy, etc. ¿Sí? Si tienes alguna idea para el futuro también, sí, por favor. Y no sé, ¿qué piensas? ¿Piensas que esta noticia es posible? ¿Es posible que un político diga la verdad o es imposible? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Sí? Bien. Escríbeme tu opinión sobre la posibilidad de esta idea. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias por ver este vídeo, ¿sí? Por ver este vídeo hasta el final. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, el episodio número 2, con una nueva historia del lemur Niri en su periódico alternativo online en La Isla de la Comedia, ¿sí? Y nada, gracias de nuevo y que pases un buen día. Chao.